Panorama La Rioja. Acompañado por el vicegobernador Sergio Casas y los ministros Néstor Bossetti y Javier Tineo, el gobernador Beder Herrera dejó inaugurada una planta de industrialización de aceite de oliva en la Escuela Agrotécnica de Pinchas. Contento de ver cómo en forma conjunta la escuela, el Ministerio de Producción, la gente, los productores, el municipio, se pusieron de acuerdo para poner en marcha y aprovechar digamos la producción olivícola, ¿no? Y con esta máquina que va a dar un gran paso a lo que es la industrialización de la materia prima tan preciada que tenemos como es la aceituna, transformarla en aceite de oliva, ¿no? Sí, es muy lindo porque está en una escuela agropecuaria que además los chicos van a trabajar en ella, van a aprender y se benefician todos los productores pequeños. Tenemos un plan que lo hemos iniciado y que ya lo estamos desarrollando en toda la provincia de La Rioja, y hoy ya podemos mostrar que es la provincia que tiene cerca de 200 millones de kilos de aceituna, y eso es muy importante. En un acto encabezado por el vicegobernador Sergio Casas y el ministro Néstor Bossetti, y del que participó el secretario Alberto Paredes Urquiza, se entregaron más de 100 comodatos de viviendas a familias del asentamiento Lucho Herrera. Nadie puede negar que es el gobierno que empezó con la justicia social en La Rioja. Nadie puede negar las más de 10.000 casas en el sector sur. Nadie puede negar los mejoramientos. En síntesis, eso es un proyecto político el cual debemos continuar. Este gobierno peronista, junto a su equipo de gente, de hombres y mujeres, llevando adelante la práctica que le gana Juan Domingo Perón y Eva Perón, le está devolviendo a ustedes que esa necesidad hoy se transforma en un derecho, que va en un comodato y que también va a terminar en una de las viviendas para que ustedes la conformen un hogar. Panorama La Rioja.